Estamos a 12 hoy, ¿verdad? Hoy estamos a 12 ya. A 12, sí, estamos, sí. Ah, pues ya, que se termine el asunto este. Graba, Nico. Hey, mis amigos de zonachocolate.com, estamos aquí para hacer una investigación sobre las cabañuelas. ¿Cuál es el misterio? Hey, mis amigos de zonachocolate.com, estamos aquí investigando la cabañuela. Hemos buscado diferentes teorías. Alguna persona dice que eso incide en muchísimas cosas que pasan en el día a día. Y no sé por qué el misterio finaliza enero 12 y comienza supuestamente hoy la patronal, ¿no? Sí, ya estamos a 12, comienza la patronal. Cuidado si la cabañuela tiene algo que ver con eso. Con la fiesta patronal. Yo creo que sí. Pero en realidad, ¿qué es la cabañuela, Rafín? Yo no sé, nosotros hemos buscado tanta teoría. Esa no es una cosa que se le pone a los techos. No. Ah, se llama caballete. Pero viene como de cabaña. Cabaña. ¿Y la cabaña? ¿No será la cabaña de una abuela? Como cabañuela. Si quieres vivir un momento de pasión, ve a la cabaña. ¿Cabaña? La cabaña de mi abuela. Algo así. Una cabaña pequeña. Una cabañuelita, como dijo uno de los que entrevistamos. Sí, eso es como una cabañita, una cabaña ahí. Entonces, hay mucho misterio detrás de lo que está cabañuela. Hicimos un trabajo de qué, porque hicimos usted. Una investigación periodística, porque en este pueblo no hay programa de investigación periodística. Pero ¿y todo programa que hay aquí? Ah, no sé, pregúntale a Yocasio. Ustedes se pasan, se están pasado. O averiguamos con un tal Rafael Correa ahí que... Con sus secuaces. Con sus secuaces. Vamos a hacer una cuestión así. Y con su seguridad. Vamos a hacer una cuestión de con la luz. Para mí que la cabañuela tuvo que ver con lo que no ganaron en la gala. ¿Es posible? Sí. Sí. ¿Tú sabes qué? Sí. Yo soy la mejor locutora, yo soy la mejor voz en off. No. Locutora no. La actriz. Esther Tejada. Ve acá, y uno que habló de que tenía que ganarse todos los premios. Señores, vamos a ver qué ha dicho la gente. ¡Ay, déjalo ahí! Sobre las cabañuelas. Óigame, hay una situación que se está presentando aquí en Agua. Y nosotros necesitamos saber, a ver si ustedes saben algo acerca de la cabañuela. Sí. ¿Qué empezaron ahora? Dígame, ¿qué es la cabañuela? Ya no sé. Porque los viejos son los que saben de esa cabañuela. Pero oye, ¿cuál es el misterio con eso de la cabañuela? Nosotros estamos intrigados por saber. Hay que me estar diciendo. ¿Cómo qué? La cabañuela. La cabañuela, que como pase, usted se la sabe más que yo. Alguien estaba diciendo que es como que la cabaña de mi abuela, ¿verdad? La cabaña de tu abuela. De que cabañuela. Como pasen los 12 primeros meses del año. Pasen los 12 primeros meses del año. Bien esclavo. Cuando pasen, como con ella. Como pasen los primeros meses del año. Es decir, como vayan sucediendo los días, así mismo van por meses. Es decir, ¿creen ustedes que todo lo malo que pasó en el año 2009 fue culpa de la cabañuela? ¿Y pasó algo malo en el 2009? Yo no estaba aquí. Aquí nos encontramos con Fabricio. Fabricio, ¿qué es la cabañuela? La cabañuela, qué sé yo, creo que la cabañuela. ¿Tú crees que tuvo que ver la cabañuela con que tú participaras en el delivery? Creo que no. Porque no sé lo que es. Está bien, gracias. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es la cabañuela? ¿La cuánto? La cabañuela. Cabañuela es algo que usan muchos jóvenes. Para no pagar 500 en el faro, van a una pequeña cabañuelita, algo más pequeño. Estamos con el fiscal de este pueblo de Nagua y vamos a preguntarle al fiscal, ¿qué es la cabañuela? Bueno, hoy estamos en el sexto día, faltan 6 para terminar los 12 meses del año. Según lo que usted acaba de expresar, expresiones o cultura o costumbre vieja. El amigo mío, Freddy Fría,
es un fiel seguidor de la cabañuela. También hay otro término por ahí que se parece, pero él no lo usa eso. ¿Qué es la cabañuela? La cabañuela son preceptos antiguos, creencias, que dicen que los primeros 12 días de enero corresponden a cada mes del año. Por ejemplo, hoy está rezando el mes número 6, en razón de que estamos a 6. Según ellos, como pase el día, así va a pasar ese mes. Si está lloviendo, va a pasar lloviendo, así nublado, así va a ser. Eso es una creencia antigua. Ok, ¿y tú crees que en el 2009 todo lo que pasó fue por culpa de la cabañuela? No creo, no. ¿La cabañuela? Ven, dime, ¿qué es la cabañuela? ¿Tú no sabes qué es la cabañuela? No sé tampoco. ¿Qué tú crees que es? ¿Qué tú te imaginas que puede ser? Cabañuela. Cabañuela. Una cabaña. ¿Eso es lo que tú entiendes? Una cabaña y le pusieron ese nombre, cabañuela. ¿Qué? Óyeme. ¡Esperanza! ¡Rápido, rápido! Oye, estamos haciendo una investigación periodística y queremos investigar qué es la cabañuela. ¿La qué? La cabañuela. ¿Van ustedes para la cabañuela? ¿Eh? No, las cabañuelas son cada día que llueve, los meses del año, los días que llueven antes del día 12, esos son los meses del año que va a llover. ¿Qué se acaba de ganar? ¿Esto en tejada? ¡Una cabañuela! ¡Bien! Señores, aquí nos encontramos con el licenciado Jerez y Virginia. ¿Tienen ustedes que decirnos algo acerca de lo que es la cabañuela? ¿Qué es la cabañuela? Es cierto, están grabando. ¿Qué es la cabañuela? La cabañuela es una creencia tradicional dominicana que se usa todavía actualmente en la zona rural de nuestro país, o sea, en nuestros campos. O sea, que nuestros ancestros, la persona mayormente del campo, ya de la época, de una época pasada, no muy remota, entendían que cuando el año empezaba, cada día que transcurría dentro de los primeros 12 días del año, si llovía el 1 de diciembre, significaba que en el mes de enero iba a llover. O sea, asignaban un día de los primeros 12 a cada mes del año. Y a medida que iban transcurriendo los días, si llovía o no, así ellos entendían que durante ese mes del año podría o no podría llover. Eso era. Se fue. Inicia con este. ¿Con este? Uh-huh. Arranca. ¿Qué iba a decir? Ya toda la información que buscamos en la calle y lo que la gente entiende que es. Y le vamos a poner como a la gente le gusta que hicimos la cuestión de que. Señores, estamos acá. Así no entra. Ya venimos de la calle, usted tiene una edición. Pero pero como que ya hay que transportarse de que ya pasó. Está sofocado. Señores, ya acabamos de llegar de la calle, estamos súper agotados, cansados, anduvimos nago entero preguntando qué es la cabañuela y miren hasta dónde llegan las personas y miren en realidad qué es la cabañuela. Pero tú lo estás haciendo como si tú fueras a presentarlo y ya ellos lo vieron. Estúpida. La gente opinó, ya ustedes vieron lo que la gente opinó acerca de las cabañuelas. En realidad la cabañuela fue la definición que dio Jerez y otras personas que acertaron, como ustedes pudieron ver, y otros que estaban totalmente divorciados con lo que tenía que ver la cabañuela. Espero que este trabajo les haya gustado. Nosotros aquí siempre el Grupo Creativo Chocolate trabajando fuerte y forzado por llevarle haciendo investigación, por llevarle a ustedes siempre lo mejor de lo mejor. Y no se preocupen, habrá más premios. Y más películas.